Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Con invitados de lujo el día sí, de hoy. Sí, ¿verdad? El doctor Antonio Vega Corona, director del CONCITEC, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Guanajuato. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Aquí Kenia, que ha insistido mucho y que el tema de la ciencia. O sea, que hay que... Digo, yo creo que se hace ciencia en México y todo, más bien lo que no estamos informados somos la mayor parte de... Así es. De los somos muy malos para divulgar. Así es, pero aparte, bueno, en el tema que le toca a usted de políticas públicas, pues hay mucho apoyo, ¿no?, para los investigadores, para los emprendedores, que les dicen. Así es. Ahora el tema es la innovación, y una de las premisas de la innovación es que no hay innovación sin conocimiento, y el conocimiento se da en las instituciones. Entonces el reto que tenemos en este sexenio es hacer que nuestra planta académica y de investigación salga a resolver problemas en la industria y en el sector social. Entonces, todos los programas que tenemos actualmente están encadenados de tal suerte que atiendan esa necesidad de innovación. El tema de los parques, cómo se vinculan los parques con los centros de investigación, con las empresas, y toda la política de formación de recursos humanos de alto nivel es algo que nos trae aquí. Bueno, pero empiezan desde los chicos de primaria, ¿no? Con los clubes de ciencia que alguna vez, bueno, ya vimos. Ya vimos. Bueno, tenemos un gran reto en el estado. Tenemos actualmente 740 investigadores nacionales registrados. Son muy pocos para una población de 6 millones, de 5 millones y medio en el estado. No llegamos a 0.2 investigadores por habitante. Entonces, no podemos aspirar a la economía del conocimiento ni a la innovación si no aumentamos nuestra planta de investigadores. Y tenemos que empezar desde los niños, porque los niños, el momento en que le pierden el miedo a las matemáticas y a las ciencias, es cuando empezamos nosotros a tener una luz al final del túnel, cuando empiezan a vocacionarse a nivel bachillerato, que empiezan a elegir la carrera, es cuando tenemos que poner atención, porque si no tenemos ese cuidado de atender ese nivel de estudios, vamos a seguir con el 60-40, 60 en las áreas humanísticas, 40 en el área de ingeniería o ciencias duras. Que a menudo es porque huyen de las matemáticas. Exactamente, entonces... Medio mal aprendidas, y bueno, pues yo creo que ese es el reto. Le comentaba yo a Kenia que muchas veces nos cuestionan si los recursos que nosotros ponemos para la ciencia es suficiente. Creo que recursos, yo he encontrado por gestiones, recursos suficientes para poder hacer proyectos. El problema es que no tenemos una planta suficientemente grande para tener impacto. Porque siempre nos encontramos al investigador que tiene 3 o 4 proyectos y hay investigadores que no tienen proyectos. Entonces el reto es sacarlos a hacer investigación, que le pongan atención a sus estudiantes y los vinculen con el sector productivo y no les generen el gusanito de quedarse en la academia. Entonces esos programas que tenemos los tenemos bien identificados para que tengamos y cerremos el círculo de la innovación, el desarrollo tecnológico y la solución de problemas en el sector social. Bueno, la ciencia es un campo, yo creo muy que no hay que inventar mucho, porque otros países están avanzando mucho en el terreno y han probado que la ciencia es económicamente rentable. Así es. O sea, y descubrimientos de alto nivel en la industria farmacéutica, bueno, en la de las armas, biotecnología, o petróleo, etcétera, están impactando. ¿No convendría también de repente sí quedarse en el laboratorio, sí quedarse en la academia a desarrollar proyectos que compitan en serio, que estén en contacto con investigadores de otras partes del mundo y que luego puedan ser muy rentables para generar una tecnología así propia? Es. Tenemos investigadores muy buenos en el área de ciencia básica. El área de ciencia básica es un área que generalmente no vemos porque vemos sus productos a muy largo plazo. De hecho, la ciencia es así, por eso mucha gente no le apuesta. Es que te doy dinero para que haga ciencia, pero el resultado lo vamos a ver a 10 o 15 años. Y a veces a nivel histórico, por eso no le apuesta mucho a la ciencia, porque los resultados los quieren ver de manera inmediata. Y yo creo que sí se pueden dar los dos temas, ¿no? El tema de la ciencia básica, tenemos muchos investigadores en Guanajuato, en el área de biotecnología, en el área de óptica, de mi primer nivel, pero también tenemos buenos tecnólogos. Nos hemos dado cuenta, le comentaba yo a Kenia, que el CEO, por ejemplo, el 60% de sus ingresos ya son con contratos con la empresa. Si vamos al 100, se va a ser autosustentable, y eso quiere decir que,
que la ciencia vende. Y antes que eso, el CIATEC. El CIATEC igual. Está, yo creo que el CIATEC es el número uno ahorita, pero es por su perfil. Claro. Porque el CIO nació como ciencia básica, que ahora ya lo está enfocando a ciencia aplicada. Tiene una planta de investigadores que están en la ciencia básica y algunos otros que están incursionando en la ciencia aplicada. Pero el CIATEC es más tecnológico, más tecnólogos. Entonces esperaría que los tecnólogos tuvieran mayor ingreso por venta de servicios y productos tecnológicos. Pero el CIMAT, curiosamente, los matemáticos también están teniendo ingresos por servicios que están vendiendo en el área. De hecho, tenemos un proyecto con el CIMAT y la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobierno, para mejorar las JULCAS, las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo el sistema de operación de las JULCAS los está desarrollando el CIMAT. Todo el software que se está desarrollando lo está haciendo CIMAT. Intervinieron, por ejemplo, en asesoría al Instituto Electoral del Estado. Exactamente, algo parecido estamos haciendo. Entonces, el problema que estamos teniendo ahorita con la planta académica es que su definición todavía no está muy bien estipulada, sobre todo para los investigadores de la universidad, que son extensionistas, académicos, tutores, ¿qué son? Investigadores. Entonces, todavía no encontramos el nicho, aunque tenemos una gran cantidad de investigadores, sobre todo en la Universidad de Guanajuato, que hacen vinculación con el sector productivo. Y bueno, pues esos que están ahí están encontrando un filón de oro, sobre todo ahora que se modificó la ley de responsabilidad de servidores públicos, en donde nos permite hacer negocio con la ciencia, porque antes no se podía, tenían que encontrar mecanismos. Así es. Tú tenés ahí algunas preguntas, Kenia. Aparte, quiero robar tu entrevista. está el PESETI, ¿no? Que PESETI, que viene a darle dinero, es de la federación, que uh-huh. va a apoyar en algunos casos 2 pesos por cada peso que... Uh-huh. ¿Cómo está Guanajuato en esa situación? Bueno, Guanajuato nos tratan de manera asimétrica, no es asimétrica. El estado de Guanajuato tradicionalmente es de los estados que invierten en ciencia. Creemos que nos hace falta un poquito más, pero hay estados que tienen esta asimetría. Por ejemplo, nosotros participamos en nuestro fondo, que es el fondo de CONACYT y Gobierno del Estado, el FOMIX, peso a peso. Nosotros hemos logrado que nos den 3-1, pero Oaxaca, Chiapas, Guerrero, sí están en esos niveles de 3-1, precisamente por las asimetrías que hay en el desarrollo científico y tecnológico. Nosotros no hemos logrado esos niveles. Generalmente al que más le apuesta es al que menos le dan, cuando nosotros peleamos que nos traten de manera simétrica también. Pero bueno, Guanajuato le ha metido mucho dinero a cuestiones, o sea, de manera decisiva y que impactaron en la realidad, como la atracción de empresas. Así es. Que es recurso para... No los convence uno con nada más con buenas maneras. Hay que apoyar mucho a estas empresas, darles subsidios, etcétera, que se justifican plenamente a la vista de los resultados hoy, aunque ha habido críticas a esta política. ¿Por qué no apostarle igual a la ciencia? La apuesta sí está. De hecho, la política de los parques es una apuesta. El Consejo tenía una política de apoyar las redes de innovación. Decían, hay 10 investigadores del área de energía, los vamos a juntar y a resolver problemas en la empresa, o sea, como, en el sector. Como masa crítica. Masa crítica. El problema es que estas redes dependían mucho del recurso del Estado. Cuando el Estado les quitó el recurso o dejó de subsidiar, se murieron. Luego viene la política de los parques, porque tenemos ahorita la conciencia de que hace falta un ente que haga la interfaz entre el mundo académico y el mundo empresarial. No se entienden los dos mundos. Es muy raro el investigador que está en los dos mundos. Entonces, esta interfaz... Y a veces es por cosas muy sencillas de superar. Exactamente. ¿No? Sí, la velocidad es diferente. El empresario quiere soluciones rápidas, el investigador se va de vacaciones cuando le toca y, bueno, esas cosas nos han pasado. Hay algunos otros que sí lo entienden muy bien. Pero los parques justamente es eso, ¿no? La interfaz entre el mundo académico y el mundo empresarial. Entonces nosotros ponemos esa zanahoria para que exista el recurso para fomentar la vinculación entre el sector productivo y el sector académico. Y tenemos, por ejemplo, una convocatoria que va a salir próximamente, que es la del Fondo de Innovación Tecnológica, que nos dio muy buen resultado el año pasado. Tuvimos 39 proyectos apoyados. El dinero se lo damos a la institución de educación, al centro de investigación, para que saque a sus investigadores a resolver problemas en la empresa. Y luego está el PEI. El
programa Estímulos a la Innovación, ese se lo dan a la empresa para que busque a la institución. Entonces tenemos las dos caras atacando los dos problemas. Nos dio muchos resultados el Finovatec con investigadores, porque no hallamos cómo sacar a los investigadores de su mundo, del paper y demás. De sus congresos. Porque la regla federal así es, el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores es así. Y finalmente impactas en el estímulo que recibe el investigador. Entonces había que tener un mecanismo para que le fuera atractivo al investigador, para que pudiera salir y ver que el otro mundo también es rentable. Y bueno, tenemos casos muy interesantes. Y les entusiasma mucho. Yo he visto a los matemáticos del CIMAT haciendo cuestiones como esto que hicieron con los productores de tequila en Jalisco. También. Que también decían, bueno, veían una aplicabilidad de sus teorías, ¿no? Así es. No, bueno, y tenemos a los químicos resolviendo problemas. Yo les mostraba el mezcal el Saúco, que se desarrolla ahí en el TEC de Celaya. Es un mezcal que es para exportación. Y solamente invertimos $1,000,000 para que los investigadores hicieran la autoclave para quitarle los alcoholes pesados al proceso de producción de mezcal. Y es un mezcal que se exporta, el 80% del mezcal que se hace ahí en el TEC de Celaya se exporta. Cuando les muestro la botella, le digo, mira, toda la ciencia y la tecnología que hay aquí en esta botellita la hicieron en el TEC de Celaya. Y está el empresario que apostó por los investigadores. Es un ejemplo de lo que hay aquí en Guanajuato. Tenemos empresas como Dimatra, por ejemplo, que la tenemos aquí en León, que exporta sus máquinas a Alemania, Inglaterra, y que lo único que hizo fue modificar el sistema de cambio de rodillo, un rodillo que pesa 2-3 toneladas, con una sola persona. Entonces... Y bueno, ahorita tienen un par de proyectos como el verano. Ya nos está sugiriendo algunos reportajes. Sí, ya tenemos nos conecta. Tenemos el verano de la investigación científica del estado, que es la conexión entre los jóvenes de bachillerato que hacen estancias con investigadores. Es donde dicen, bueno, ya ahí hacen un verano completo. Le ponemos un fondo para becar a los estudiantes. Los investigadores ponen el proyecto. Y posteriormente los jóvenes se anotan a los proyectos, incluyendo profesores de bachillerato. Y bueno, pues el año pasado lo pudimos recuperar, fue todo un éxito el verano. Y sí están surgiendo nuevas vocaciones de este tipo de programas. Sí. Yo pienso que es algo relativamente barato, ¿no? Hacer este tipo de actividades. Así es. Y lo que puede redundar es... Sí, nosotros invertimos $1,000,000 para poder reactivar el verano. Decimos $1,000,000, pero el tiempo de los investigadores... Vale. En los 3 meses no tiene precio, entonces es muy poco lo que se invierte en recursos, pero el recurso humano que tenemos es muy proactivo, muy dado a tener jóvenes y estudiantes y dar sus tiempos. Y, y para los jóvenes es ver de otra manera la ciencia, ¿no? La ciencia se aprende haciendo ciencia. Así es. Por ejemplo, yo veo que se le apostó mucho el sexenio pasado a la creación de espacios educativos. Muchos bachilleratos con salida terminal, carreras cortas, un poco por las necesidades de la industria. Pero para madurar un espacio educativo necesita dar lugar después a otro tipo de salidas, a gente que tenga otro tipo de vocaciones, a su propia investigación. Ya está ahí, regados por Guanajuato, decenas de espacios educativos. ¿Podríamos llevar esto un poco más allá con un programa que se preocupe por esto? Así es. Ahorita por elevar la calidad de educación. Claro, se da la formación dual. Yo creo que es una buena alternativa el tema de la formación dual a nivel bachillerato, pero también a nivel superior. El nivel superior, nosotros hemos fondeado algunos estudiantes que se van a hacer estancias en empresas extranjeras. Creemos que la internacionalización de nuestros jóvenes es muy importante. El hecho de que les fondees un verano también en una empresa como Alcatel-Lucent, por ejemplo, que hacen alta tecnología, les cambia completamente su manera de ver las cosas y de ver el mundo. Entonces, yo creo que habría que ampliarlo. Ya estamos en pláticas con los alemanes también para ampliar el tema de las universidades. El tema del posgrado y la investigación también, la pirámide se hace muy angosta. Se hace muy filosa al final, son muy pocos los que quieren hacer maestría y doctorado. Pero peor sería frustrarlos y que no tuvieran salida esos pocos, ¿no? Exactamente. Entonces, sí necesitamos más planta de investigación y de desarrollo tecnológico en el estado, porque no podemos hablar de sustitución de importaciones o de entrar a la cadena de valor si no hacemos desarrollo tecnológico en el estado, o hacemos que nuestras empresas cambien sus giros de los giros tradicionales a los giros de alta tecnología. Y solamente se hace con investigadores dentro de la empresa.
Y para eso tenemos un programa que es Maestros y Doctores en la Industria. Nosotros damos un estímulo al maestro, al doctor que quiere estar en la industria, y bueno, pedimos que la empresa que los acepta les dé un estímulo igual. Para maestros es del orden de 10 mil pesos, para doctores son 15 mil pesos. ¿Se anima? Sí, tenemos. Sería muy bueno platicar con ellos. Este año vamos a ampliar a 50 investigadores. Es difícil encontrar empresas que crean en investigadores, pero la idea de nosotros es tener centros de innovación y desarrollo en las MIPYMES, que parece una locura, pero lo hacen los japoneses, lo hacen los alemanes. Yo tendría una última pregunta, pero... No, ya, adelante. O sea, el tema ambiental, Toño, porque tarde o temprano vamos a estar comprando tecnología para resolver problemas que ya son ingentes y que hay que atender, ¿no? Así es. ¿No se puede también aquí, los LEDs estos que estábamos por instalar una empresa china aquí que nos vendiera LEDs, cuando no es una tecnología complicada, no se claro. podría? De hecho, pues qué bueno que preguntas el tema el tema medioambiental. Estamos tratando de echar a andar una planta aquí en la Universidad de Guanajuato de silicio, ver si los investigadores les interesa echar a andar esta planta para poder generar obleas de silicio, porque en México no se hacen obleas de silicio, las importamos. Entonces, tener una planta aquí significa que podemos generar celdas solares, ¿no? Porque exactamente hay materia, muchísimo. Hay mucha. El problema que tenemos con las celdas solares y con los LEDs es que todo lo importamos. Entonces, el costo de instalar algo verde, tecnología verde en nuestras casas es extremadamente caro y no es rentable a un corto plazo. Entonces, habría que implementar otras técnicas que ya están ahí. Está abandonada la planta. Hemos hecho esfuerzos para que los investigadores y gente del CIO y de la Universidad de Guanajuato trabajen en un proyecto conjunto para poder fabricar... Pero podría tener financiamiento de fondos estatales. Así es. De hecho, el planteamiento es ese. Nosotros ponemos el fondo. ¿Y esto ya está en alguno de los parques de innovación? ¿Está? Bueno, el CEMER estamos trabajando en un proyecto de eficiencia energética. Donde hay muchos líos, pero bueno, es otro tema. Cosa. Bueno, nosotros en temas de investigación no hemos tenido ningún problema con el Centro Mexicano. Hemos tenido algunos proyectos con ellos y obviamente todos les da puntual seguimiento. Ahorita tenemos un fondo para tener un laboratorio de eficiencia energética con ellos. Es una convocatoria abierta. Parece ser que la Universidad de Guanajuato es la que va a entrar a este proyecto para que, junto con la PEM, Laboratorio de Pruebas, tiene un laboratorio de CFE, y esperemos que tengamos un proyecto sustentable tecnológicamente hablando. Pues muchos temas para platicar contigo, Toño. Sí. Yo creo que lo vamos a invitar más seguido, sí. ¿No? Pues cuando sí, guste, yo lo invito gracias. Muy seguido, nada más que él tiene la agenda está muy complicada. Muy no, cuando guste, no, pues muchas gracias. Pero bueno, es lo que hace el CONCITEC, que cuando lo inventó Vicente Fox, todo el mundo decíamos, ¿para qué? Una especie de CONACYT local, etcétera. No, el CONACYT no puede hacer nada sin los consejos estatales. No tiene brazos. Es el brazo armado de la política científica a nivel estatal. La red de consejos estatales es una fortaleza para el CONACYT. Yo creo que fue acertado. Correctísimo. Muy bien. Y bueno, pues ya vieron que hay para jóvenes, empresarios, niños, estudiantes, empresarios. Entonces pues que chequen la página, divulgadores. Hay que acercarse al CONCITEC. ¿Es accesible tu página para quien quiera tener información de todo tipo? Estudiantes, becas. Estudiantes, becas. Se nos abre la convocatoria de becas al extranjero, muy, muy buena. ¿Para estudiantes de licenciatura? De maestría y doctorado. Muy bien, pues para que... En sectores ahí estratégicos. Ahí está la página, ya haremos una nota sobre eso también. Sí, así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Cheque. Muchas gracias, amor. Kenia, gracias. ¿Algo más? Nada, mañana presentas un reportaje. Sí. ¿Adelantamos algo? Pues mañana que chequen temprano. Es el tema de un museo que va a estar en la punta del cerro, literalmente. Literalmente. Un museo de la minería de Guanajuato. Sí, que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Mañana lo conoceremos aquí con Kenia Velázquez. Bueno, yo hago una pausa. Seguimos. Gracias.